유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. Hello, bonita de Second Life. Welcome back to a new video. Today we're gonna talk about pictures. Yeah, I know, it's not my kind of thing. But I just learned something that I think is gonna be very useful for many of you who love to edit pictures and maybe you don't have enough time. I think you have seen those beautiful pictures with those blurry backgrounds, right? Okay, you can use Photoshop. There are several tools to do that. But today I wanna share with you a super easy way to do that and save a lot of time. Okay, I saw this tutorial on Twitter. It was made by Sasha, by the way. The link is gonna be in the description of this video in case you just wanna watch the super quick tutorial. He shared something from Gaslgate. That person made a special script that is gonna help us to do that. Using the black and white background and creating a new picture. Okay, that is gonna be cut out. Okay, so he also has another tutorial for Black Dragon. I don't use Black Dragon. I don't know how to use Black Dragon, but this is what we are going to do. See, you can do this with Photoshop, but we are gonna do it with a script. Okay, the original tutorial, it's in English, so probably it's gonna be better for you rather than listening to me. So I'm gonna continue everything in Spanish, but please activate the subtitles for this video, and thank you so much for always visiting my channel and supporting my content. It really makes me happy. And don't forget to give a like to this video if you find it useful, okay? Gente bonita de Second Life, porque hoy es domingo, 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 y no tengo nada que hacer. Exacto, nada que hacer mejor que loguear a Second Life y espiar a Suna en el techo. No tengo idea qué hace Suna ahí arriba, por cierto. Creo que le está huyendo a la luna. Está buscando a Lord Takeda. Pero en fin, para toda mi gente bonita, el día de hoy tengo preparado un tutorial dedicado al tema de la fotografía. Exacto. Si te morías por tener esa foto con el fondo así todo desvanecido y blurry, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo en 3 simples pasos. Va a ser súper rápido. Así que no olvides dejarle un like de apoyo a este video y suscríbete para más tutoriales en español, en inglés, en chino, en lo que sea. Ok, lo primero que vas a hacer es ir a esta página y te vas a bajar el Alpha Snip. Sí, esto es lo que vamos a usar. Este es el script que han creado para que nos puedan ayudar. Luego lo que necesitas es una pared blanca o una cajita blanca. ¿Cómo lo creas? Te vas a la opción de construir o build, dependiendo cómo tengas tus opciones de Firestorm. Le vas a dar clic a esta opción. Recuerda que solo lo puedes hacer en un sandbox o en tu terreno, ¿ok? Entonces mira, me hice un cubito, le voy a dar forma porque es muy grueso, ¿sí? Lo vamos a estirar. Ahí tienes la opción para mover, para ajustar y todo lo demás. Entonces guíate de lo que yo estoy haciendo. ¿Ves cómo empiezo a estirar la pared? Muy bien. Entonces, ahora lo vamos a poner de color blanco. Obviamente, si tú eres experto, tú sabes de fotografía, esto te lo zurras, ¿verdad? Pero para la gente que recién aprende, así que vamos a ir paso a paso. Y necesitamos este fondo o cajita para hacer nuestra foto. Mira, acabo de hacer 3 paredes, ¿sí? Como puedes ver, no están unidas. Entonces vamos a juntarlos todo, lo vamos a linkear. Control derecho editar, seleccionas las 3 caras y le vas a dar clic donde dice link. Entonces ahora, mira, ya está. Podrías hacer también un techo y un piso, pero como soy floja, solamente hice 3 paredes, ¿ok? Con esto me sobra y me basta. Entonces ya tengo mis paredes blancas, ¿sí? Para poder hacer mi foto. Para este tutorial necesitas un fondo blanco y un fondo negro. Con respecto al tema de la iluminación, puedes elegir el wind light de tu preferencia. Lo único que debes recordar es que para ambas fotos que vamos a hacer necesitas tener la misma iluminación, ¿ok? Que sea la misma luz, que sea la misma pose, por favor, si no, no te va a funcionar. Ok, entonces ya tengo esta luz, me gusta, es una luz neutral. Voy a hacer mi primera copia en fondo blanco. Lo voy a guardar en esta carpeta. Ojo que tienes que hacer 2 fotos con el nombre de foto 1 y foto 2, ok, snapshot 001, snapshot 002, ok. Control derecho editar en la cajita otra vez y selecciono el color negro, ya, entonces guardar la siguiente copia.
listo, ya tengo mi foto en fondo blanco y en fondo negro. Me voy a mi PC en la carpeta, mira, ves, tengo las dos copias y tengo el script que les dije que descargara. Doble clic ejecutar, si espera que salga el mensaje, le vas a dar clic en enter y esto lo va a hacer automáticamente. Dios mío, 2023 la tecnología, estoy impresionada. Dios bendiga a la gente que hace scripts, Y listo, miren lo que acabo de hacer la computadora solita, estoy impresionadísima. Me ha sacado la foto, mira cómo está calado el cabello, está precioso. Ahora lo voy a pasar a Photoshop para que veas de que sí es real, ya ves. Y esto, pues, imagina que tengas tu foto de SL toda bien bonita, pues cuadras esto ahí y listo. Tal vez quieras hacer un nuevo producto, estás empezando un nuevo negocio, ahí está, ya puedes hacer tu vendor. Y luego le hacemos el típico blur aquí en Photoshop. Esta imagen ya exportada la puedes usar en cualquier programa de edición que tú tengas. En mi caso yo uso Photoshop y pues ya, ahí está. Luego ya es cosa de editar, ponerle luz y todo lo demás. Pero básicamente el script te ayuda a sacar la foto sin fondo. ¿No te parece genial? Si este tutorial te parece útil, no olvides dejarle un like al video y suscríbete para más contenido. Ahora seguro me vas a decir, claro, novata, cualquiera en fondo blanco y fondo negro, pero a ver, ponte una foto real con un backdrop. Está bien, aquí no le tenemos miedo a nada, lo vamos a hacer. Mira, tengo mi foto, tengo alas, tengo un montón de cosas. Voy a repetir los mismos pasos. Sí, tengo ahí mi fondito ya, blanco y negro. Me hago una copia, igual siempre, siempre tiene que ser foto 1 y foto 2, por favor. El nombre que tú quieras, pero que termine en 1 y 2. Voy a correr de nuevo el script para que me cale la foto. Sí, y si te diste cuenta, yo estaba usando una iluminación con luces y con toda la cosa, ¿verdad? Ya. Pero era la misma luz para ambos. Listo, ya lo tengo aquí. ¿Por qué tu angelito soy yo? Ya, mira, yo me hice una foto con todo ya para poder poner la foto ahí y saber dónde tenía que ir. Sí, tengo la foto del fondo solo, sin el avatar solito y la otra que era como una guía. Y como yo sé que tú no te quieres ver como 25 minutos, casi media hora que me demoré editando mi foto, porque ya te digo, experta no soy. Amateur, gracias. Novata, como siempre. Y pues bueno, ya ahí la cuestión de editar es cada quien tiene sus propios métodos. Puedes mirarte cualquier tutorial de YouTube, porque de eso no se trata el video. ¿Sí? Pero lo que quiero que sepas es que la herramienta te va a servir pues para que puedas hacer el fondo más blurry, le aumentes luz, todo, y no se te marquen los bordes, ¿sí? Entonces, pues acá no sé qué diablos estoy haciendo, según yo, estoy editando. Pero, en fin, al final, después de media hora de estar jugueteando con mi programa, te voy a mostrar el resultado, mira, para que veas. Después de sentirme Picasso editando, mira, así fue como me quedó. ¿Sí? El script, como dije, te ayuda en el tema del fondo. Sí, así te quedan los bordes bien definidos. ¿Ves la foto original versus mi edición? Bueno, mi edición vale que un linden. Pero de todas maneras, el propósito era enseñarte que ahora tú también puedes tener esta herramienta que te va a ayudar al momento de editar tus fotos. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, lo probaste, lo recomiendas a algún amigo. No olvides dejarle un like de apoyo y que tengas un excelente inicio de semana. Bye.